jueves voy a la ciudad de Xalapa a una entrevista con el titular de Zagarpa para ver ya temas específicos en cuanto a apoyos que podamos bajar este año. Pero te comentaba que traigo un tema ahí de una colonia agrícola que se llama Nueva Era, que se acercaron acá a Coatzacoalcos y que el sábado estuve por ahí visitándolos. Son prácticamente 12 productores de ganado, son familias que se dedican a esta actividad y dependen de ello. Por la falta de apoyo que no les ha llegado en cuanto que hay un problema de definición territorial, porque aunque ellos pagan su predial aquí en Coatzacoalcos, la verdad es que políticamente ellos votan en Moloacán. Entonces ese es un tema que estamos en estos días revisando en desarrollo urbano para poder determinar si territorialmente están dentro de lo que es el municipio o pertenecen a Moloacán. Esto nos dará ya la pauta para poder determinar si se pudiera bajar de manera específica algún apoyo para ellos. Hablo específicamente de ellos, esto es independiente de lo que se está haciendo ya con los ejidos que están reconocidos en el municipio. Mira, primeramente lo que vamos a ver es si territorialmente están ubicados en el plano regulador de aquí de Coatzacoalcos. Y si no es así, pues bueno, estaríamos platicando con la presidenta municipal de Moloacán. Sí, hoy por la mañana también nos reunimos por ahí con Esteban Quintana y hoy por la tarde lo haremos con Rosendo Quintana. Para ver lo del asunto de los apoyos a la pesca. Básicamente las puertas que estamos tocando es desarrollo social, es Zagarpa y SEDARPA. Esas tres instituciones ahorita por el momento son en donde estamos de cierta manera haciendo las gestiones. Bueno, hay que comentar que es un proceso, ¿no? Efectivamente la ley le otorga un plazo a la administración municipal para estarlo presentando, si no me equivoco, en la fecha es a finales de marzo. Esto quiere decir que las diferentes áreas tienen que presentar sus programas operativos a la coordinación de asesores, que creo, si no me equivoco, lo lleva el maestro Jesús Hernández Tea. Es ahí donde se tienen que presentar los POAs de cada dependencia y de esta manera integrar el Plan Municipal de Desarrollo Municipal que estará presentándose en las fechas que te digo. Pues está dentro de los tiempos. Claro que hay que recordar también lo siguiente, ¿Cómo se maneja una administración que entra? Bueno, normalmente acuérdate que se hace la implementación de los primeros famosos 100 días, que es el plan de emergente para atender servicios básicos primarios de la administración. Esto mantiene la operatividad y la marcha impuesta para que no se interrumpan los servicios de un municipio cuando es la transición de una administración a otra. Y ese plazo te da para que tú puedas armar tu programa municipal de desarrollo.